Vamos a ver allá en donde se puede observar aquel edificio que dice repatriación humana. Nos vamos a acercar, pero hace poco tiempo se le empezó a dar el uso para el tema de la repatriación humana. Y luego, enseguida de ello, se hizo el cierre, como se puede ver acá. El cierre, vamos a hacer un acercamiento de todo el recinto federal. Preguntamos ahí a uno de los guardias sobre pues quién era la persona encargada de esa situación, por lo menos de dar información a los medios de comunicación, y dice que desconoce por completo. Lo lamentable es que no sepan quiénes son los titulares del área de ahí, de este instituto o de este edificio Mocambo. Mire, ahí lo puede usted ver en pantalla. Da la impresión de que esconden algo. Seguramente no esconden nada, pero actúan sospechosamente, como si no se estuvieran respetando los derechos humanos, o como si, y estoy nada más haciendo supuestos, o como si de pronto pudieran no estar siguiendo los protocolos indicados por la ley en esta materia. Esa es una oficina de puertas cerradas.